Hello, hello guys. Good evening. Hello. Hello guys, can you hear me? Okay, hello, good evening. Welcome. Welcome guys. Good evening, teacher. Good evening. How are you guys? Buenas noches. Buenas noches, welcome. How are you guys? How was your day? ¿Qué tal están? ¿Cómo estuvo su día? How do you Esperando que termine. feel? Okay. Me too. Okay. Okay, guys, I hope you're doing well. Espero estén muy bien. Espero que estén preparados. I hope you're prepared. Espero que se sientan motivados. Yo sé que están haciendo un esfuerzo y les felicito porque no cualquiera pues tiene esa voluntad de pues continuar aprendiendo o de seguir preparándose después del trabajo, después de estudiar pues otra cosa, ¿verdad? Yo les felicito y les agradezco su puntualidad. Y pues we are going to start with the class. Como les dije, welcome, I hope you're doing well. Hoy por hoy tenemos otro tema que pues también va a ser muy importante para ustedes. And here we have section number three, you can miss it. Estamos en la sección número tres y tenemos el topic compound nouns, sustantivos compuestos, ¿verdad? O nombres compuestos. ¿Qué sucede? Antes de pues de empezar, ¿verdad? Siempre les recuerdo esto because it's something that I need to be aware of, que es algo de lo que yo necesito estar como siempre pendiente, es que pues nada más recordarles que avancen en la plataforma, que es muy, muy importante que usted lleve su progreso semanal, ¿verdad? Porque todo eso se evalúa y pues nada más decirle que recuerden que se tienen que entregar toda la sección, todo lo de la semana. Se tiene que entregar antes del viernes. So we're trying to avoid any problem. Vamos a tratar de evadir cualquier problema, ¿verdad? Y pues lo que nos vamos a enfocar es completar el progreso y atender las clases, ¿verdad? Entonces, what else? Tenemos otra situación, ¿verdad? Do you remember when I showed you, cuando les mostré algunas normas de convivencia que teníamos, que era, por ejemplo, tener la cámara encendida, participar. Yo les agradezco mucho cada vez que ustedes tienen su cámara encendida. I know it's not easy, pero es necesario que usted la tenga encendida because cada vez que yo pues reviso, chequeo su asistencia, yo puedo ver que ustedes están ahí, pues. You may be busy, tal vez estén ocupados, you may be, tal vez estén, por ejemplo, en cosas de su trabajo, that you need to be right there, pero usted lo que puede hacer es encender su camarita y pues silenciar el micrófono y yo puedo ver que usted está ahí y que eventualmente usted está poniendo atención a la clase, ¿verdad? No necesariamente va a estar así, pero sí necesitaría ver que usted pues está ahí, ¿verdad? Es importante y yo lo aprecio mucho. Y pues siempre se les va a mandar eso, siempre se les va a enviar. Ok, Catherine. Ok, don't worry, Catherine. En este caso, si tiene un percance, pues está bien, es entendible, ¿verdad? Los demás, si tienen la posibilidad de encenderlo, pues no hay problema, podemos hacerlo. La cosa es pues estar presentes, ¿verdad? And participating and paying attention. Thank you guys. Ese es el recordatorio. Ah, y también algo más. We have en la section number three, para esta sección, o sea, para esta semana, we have a midterm. Tenemos la section number three y tenemos el midterm. El midterm es una evaluación o un examen que se hace a mitad del módulo para evaluar su aprendizaje hasta hoy, digamos, hasta esta semana. ¿Por qué? Son 5 semanas, entonces, sorry, son 5 secciones, por ende, vamos a tratar de, en esa mitad, de, pues, realizar el midterm, no lo vayan a olvidar. Tenemos
que entregar para antes del viernes, tenemos que entregar la sección completa, número 3, las tareas, ¿verdad? Y el completar el examen de midterm, el midterm, la evaluación, ¿verdad? And that was a reminder, y espero pues que puedan realizarlo, ¿verdad? And here we have the topic for today, as I mentioned, compound nouns. Tenemos los nombres compuestos o sustantivos compuestos, y por acá tenemos el lesson objective, el objetivo para esta clase, ¿verdad? Tenemos, by the end of this class, you will learn to sound natural when saying compound nouns. By the end of this class, you will learn prepositions of place in order to give directions. In order to give directions. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Tenemos que al final de la clase vamos a aprender a sonar natural a la hora de mencionar nombres compuestos, ¿verdad? Y también que vamos a aprender sobre las preposiciones de lugar con el propósito de dar direcciones, ¿verdad? Además, también vamos a practicar conversaciones, una conversación la cual ilustra cómo este tema es utilizado en la vida cotidiana, en la vida real, ¿verdad? So that's what we're going to do, and those are the lesson objectives. And we are going to start with the topic. Tenemos compound nouns. ¿Qué son los compound nouns? Por acá les tengo la definición. I'm going to explain, lo voy a leer y pues acá está la parte en español if you have trouble, ¿verdad? We have compound nouns are two or more words that come together to form a noun. These separate words don't necessarily have to be nouns themselves. All they have to do is communicate a specific person, place, idea, or thing. Y dice que los sustantivos compuestos son dos o más palabras que se unen para formar un sustantivo. Estas palabras separadas no necesariamente tienen que ser sustantivos en sí mismas. Todo lo que tienen que hacer es comunicar una persona, lugar, idea o cosa específica. Entonces, what does it mean? ¿Qué significan los compound nouns? En realidad son dos palabras que significan una sola cosa. Entonces, now we have the definition. Here we have those examples. Tenemos la primera. Si se fijan, tenemos como uno es una mini fórmula. Bueno, si se puede llamar así, ¿verdad? Tenemos noun plus noun. Tenemos esa. Que significa nombre más nombre o pueda ser sustantivo más sustantivo, ¿verdad? En este caso tenemos aquí estos ejemplos. ¿Qué sucede? Tenemos noun plus noun, sustantivo más sustantivo. Basketball, a eso es lo que me refiero, que los compound nouns son nombres o sustantivos compuestos que significan una sola cosa, ¿verdad? Acá tenemos el primero, tenemos basketball, tenemos dos palabras ahí, basket y ball. Están juntas para darle un solo significado, ¿verdad? En algunos casos sí se da que tienen, ¿cómo les digo? En este caso no quiere decir que cada palabra tenga su significado aparte si están juntas. ¿Cómo les facilito esto? Tenemos la palabra basketball. Basketball, así como está basket y ball, significan el deporte, ¿verdad? Basketball. Pero si la ponemos por separado, por ejemplo, yo pongo basket y luego pongo separo y pongo ball, no me estoy refiriendo entonces al deporte, ¿verdad? Me estoy refiriendo a que es una cesta. Basket significa cesta y ball significa balón, pelota, ¿verdad? Entonces, nada más estoy diciendo cesta y pelota. Se está dividiendo el significado a cada una, pero si yo la pongo junta, significa una sola palabra, ¿verdad? Que es basketball, que sería baloncesto, ¿verdad? En español, baloncesto. Lo mismo sucede con bookstore. Bookstore. Bookstore es una tienda
de libros y cosas así. En este caso, en español le decimos librería, ¿verdad? La librería, bookstore. Y pues es importante que sepamos unirlas, que tienen que ir juntas, ¿verdad? Para que tenga ese significado. Tenemos el noun plus noun. ¿Por qué? Un sustantivo más un sustantivo. Acá tenemos basket, como es un objeto, es un sustantivo, ¿verdad? También bowl, como es un objeto, es un sustantivo, es un noun. Entonces, estas dos, esto es un noun y esto es un noun. Por eso es que dice acá noun plus noun. Y tenemos bookstore, book, es un noun. Y store también es un noun. Entonces, estos son algunos ejemplos. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos un noun más un verb? Que tenemos un sustantivo más un verbo. Quiere decir que también se pueden crear compound nouns de esa forma. Estas son las formas en las que se pueden crear, ¿verdad? Entonces, tenemos el sustantivo que es snow y tenemos el verbo que es fall. Fall. Sería como nevando, ¿verdad? Nevar, nevando, snowfall. Yo sé que podemos utilizar como snowing o snow, pero snowfall se refiere a que cuando la nieve cae, ¿verdad? Está como cayendo nieve, snowfall. Lo mismo tenemos para este ejemplo, que dice haircut. Hair es un sustantivo, es un noun, y cut es un verbo que es cortar, ¿verdad? Entonces sería corte de cabello, haircut, corte de cabello. También tenemos otro tipo de compound nouns que son el noun plus the adjective. Tenemos el sustantivo más un adjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que para describir cuando utilizamos los adjetivos son palabras que se utilizan para describir al sujeto, ¿verdad? O al objeto en la oración. ¿Qué quiere decir esto? Que el adjetivo siempre va antes del sustantivo. Por ejemplo, I have a brown hair. Yo tengo cabello café. El sustantivo es brown y el sustantivo es cabello. Y el adjetivo es brown, es el color café, ¿verdad? Entonces, ¿por qué acá está al revés? Porque acá tenemos primero el sustantivo y de ahí tenemos el adjetivo. Si la regla dice que para utilizar adjetivos, primero se coloca el adjetivo y luego el sustantivo. Acá, cuando hablamos de nombres compuestos, we have an exception, tenemos una excepción porque esto es un compound noun. ¿Qué entonces? ¿Qué estamos describiendo aquí? Si los adjetivos nos ayudan a describir el sujeto, por ejemplo, si yo digo brown hair, cabello café, ¿qué estamos describiendo en esta palabra? Do you know? ¿Ustedes saben qué es lo que estamos describiendo? Si está al revés, ¿qué es lo que está describiendo? Estamos describiendo la lime, la lima, o estamos describiendo el color. What do you think? Someone? Any volunteer? Okay. La Okay, good. ¿Qué? Tenemos, digamos, si vamos a describir lime, que es una lima, sería así, miren, green lime. Ahí pueden ver en el chat, les voy a colocar. Green lime, por ejemplo. Si tenemos green, estamos describiendo la lima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la regla de los adjetivos dice que primero se coloca el adjetivo y luego el objeto o el sujeto que está describiendo. En este caso, si yo digo green lime, la lima verde, la lima verde. Pero si tenemos lime green, estamos describiendo el color y estamos diciendo es verde lima. Ahí así es como cambian cuando son los compound nouns. Acuérdense que les digo, los adjetivos describen, son palabras para describir. Por ejemplo,
bonito, feo, alto, grande, pequeño, corto, largo. Esos son los adjetivos y pues nos ayudan a describir. Incluso los colores son adjetivos. Por ejemplo, el auto color rosa, el auto rosa, pink car. Es por eso se coloca antes el adjetivo y luego el objeto o el sujeto al que está describiendo. En este caso, por si ustedes tenían esa duda, ¿verdad? Aquí como en Town Square, primero tendría que ser el adjetivo, ¿verdad? Pero como les digo, lo que está describiendo es la siguiente palabra. Primero es el adjetivo y luego es el sustantivo, el objeto que se está describiendo. Usualmente dice Green Line, pero como no es la lima lo que estamos describiendo, sino que estamos describiendo el color, vamos a decir Lime Green, verde lima, y así. Entonces, así como tenemos noun plus adjective, tenemos el sustantivo más el adjetivo, así también tenemos un sustantivo o un noun plus prepositional phrase. Prepositional phrase, en este caso tenemos, por ejemplo, son in law, lady in waiting, por ejemplo, lady in red, have you ever heard about that? Entonces tenemos eso, tenemos son in law, que significa yerno, yerno, son in law, lady in waiting, una dama en espera. A eso se refiere cuando son con prepositional phrase, que llevan una palabra, por ejemplo, así como esta intercalada, ¿verdad? En medio. A eso se refieren las prepositional phrase. Entonces, tenemos también el verbo plus the noun. Verb plus noun. Acá, si se fijan, aquí es diferente porque tenemos primero el sustantivo, tenemos noun y luego tenemos el verbo snowfall. Pero acá también tenemos, es posible crear compound nouns con el verbo primero y luego el sustantivo. Tenemos verb plus the noun y acá tenemos los ejemplos. Surfboard, surfboard. El verbo es surf y el noun es board y significa tabla de surf. Surfboard, tabla de surf. Entonces, tenemos acá otro ejemplo. Swim, swim es el verbo y suit es el noun. Tenemos traje de baño, traje de baño. Swimsuit o traje para bañarse, ¿verdad? Traje para bañarse, swimsuit. Así lo tenemos. También tenemos prepositions. Tenemos una preposición plus the noun. Tenemos la preposición más el sustantivo, ¿verdad? Y pues tenemos estas palabras, onlooker, onlooker. Onlooker significa espectador, espectador, ¿verdad? O espectadora. Entonces tenemos la preposición que es on, y el noun que es looker, looker, onlooker. Tenemos otro ejemplo, tenemos la preposición, oops, sorry, tenemos la preposición que es under, world, que es el noun. Tenemos el bajo mundo, ¿verdad? El mundo de abajo. Entonces, así como así tenemos preposition plus noun. Ahora bien, tenemos también un compound noun que dice que tenemos un verbo más la preposición. Verb plus the preposition. Acá tenemos un ejemplo. Look out, look out. Tenemos look, que es el verbo, y out, que es la preposición, the preposition. Lo mismo para go between. Go between. Go es el verbo y between es la preposición. También tenemos adjetivos, ¿verdad? Y plus the noun. Acá tenemos noun plus adjective, que dice que primero va el noun, que así como les expliqué, que primero va el sustantivo o el objeto que se está describiendo, y luego el adjetivo, es la palabra que para describirlo. Acá tenemos al revés, tenemos el adjetivo, we have the adjective, y tenemos el noun, que de hecho esta es la forma que nosotros mejor conocemos para los adjetivos, que les dije que el adjetivo va antes del noun. Solamente cuando necesitemos describir
otras cosas, por ejemplo, y sea lo contrario, es que lo vamos a hacer así, de esta manera de acá. Mientras tanto, la mayoría se describe así, como adjective plus noun. So here we have an example, black box, black box. Si se fijan, tenemos un adjetivo porque yo les dije que los adjetivos también son, los colores también son adjetivos porque nos ayudan a describir, ¿verdad? Entonces, we have the adjective black and we have the noun, el sustantivo que es box, black box. En este caso son los que van separados así como los de acá arriba. ¿Por qué? Porque son los adjetivos, ¿verdad? Y here we have another example, like hot dog. We have hot dog. Tenemos acá un adjetivo, hot, y tenemos the noun, dog, hot dog. Entonces, hasta aquí donde tenemos, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta sobre los compound nouns, sobre los nombres compuestos o los sustantivos compuestos? Anything? Bueno, eso ahora que ustedes ya lo saben, it may help you when you listen to music, cuando ustedes escuchan English music, cuando escuchan música en inglés, o escuchan alguna serie o ven alguna serie en inglés, cada vez usted va a ver usualmente que utilizan palabras así, utilizan palabras compuestas, o sea, dos palabras en una sola, o cada vez que usted la vea, ve alguna palabra y usted reconozca, por ejemplo, si usted ve snowfall, o por ejemplo, usted ve surfboard, usted sabe que surf es surfear, ¿verdad? Entonces va a asumir que este es pues el verbo y este es el noun, ¿verdad? Board, porque esto es tabla. Por ende, usted va a identificar de esa manera los compound nouns. Si usted va a decir, ah, ok, este es un nombre compuesto. ¿Por qué? Porque tiene dos palabras juntas, dos palabras que tienen di significado diferente juntas para significar una sola cosa, ¿verdad? Entonces, esos son los compound nouns. Como les mencioné, do you have any question? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Anything? No. I hope it's clear, ¿verdad? Porque por ahí tenemos el midterm y en el midterm está ese topic, ¿verdad? De los compound. Y acá tenemos unos más ejemplos de compound elements. Como les dije, les voy a mandar esta diapositiva one more time. Se las voy a mandar para que ustedes puedan ver este cuadrito, estos cuadritos. Acá tenemos más ejemplos. Por ejemplo, cuando es noun plus noun, por ejemplo, sustantivo más sustantivo, tenemos acá bed, room, cama, cuarto. Entonces, juntas son dormitorio, ¿verdad? Tenemos water tank, tanque de agua, ¿verdad? Water tank. Tenemos motorcycle, que es motocicleta, ¿verdad? Tenemos printer. Cartridge, printer cartridge, es cartucho de impresora, ¿verdad? Printer cartridge. Tenemos acá el noun, el sustantivo, más el verbo. Rainfall, lluvia o la lluvia, caída de lluvia, algo así. Haircut, corte de cabello. Trainspotting, el punto del tren. Tenemos noun plus adverb, el noun, el sustantivo más un adverbio. Los adverbios son estos. Acá tenemos el noun que es hanger y tenemos on, tenemos passer y tenemos by. Lo mismo verb plus noun, washing machine, driving license, swimming pool. Tenemos verb plus adverb, look out, take off, draw back. Tenemos adverb plus noun, onlooker. Tenemos bystander. Tenemos adjective plus the verb. Tenemos dry cleaning and public speaking. Esos son algunos otros ejemplos de los compound elements. Entonces, ahora vamos a ver lo de la pronunciation.
Compound nouns. Ok. Si ustedes saben, alguna vez escucharon sobre lo que son esta parte de la stress. Know what stress mean? ¿Ustedes saben lo que significa stress? Anyone? Stress. Ok, what happened? If you look for this word, o tal vez ustedes ya lo saben, saben qué significa. Y si ustedes la buscan, digamos, en Google Translate, ustedes pueden ver que les dice que es estrés, ¿verdad? Porque eso significa estrés. Stress significa estrés, de estar cansado, ¿verdad? Entonces, pero cuando hablamos de gramática, when we are talking about grammar in English, stress means la fuerza de voz, la fuerza de voz. En español, nosotros también tenemos fuerza de voz, ¿verdad? Incluso se le agrega la tilde a donde vaya la fuerza de voz. Por ejemplo, canción, se le agrega en la O porque ahí va la fuerza de voz. Canción, melón y así, ¿verdad? Entonces, lo mismo sucede en English. En English, a la fuerza de voz le decimos, o a la fuerza, o sea, el acento donde colocamos esa tilde. En inglés no utilizamos tildes, entonces por ende solamente tenemos fuerza de voz, ¿verdad? Y eso es lo que significa el stress, en las palabras y en grammar. Entonces dice acá, compound nouns, notice the stress in these compound nouns, que notemos el stress en estos nombres compuestos. Por ejemplo, donde ustedes ven la bolita es donde va la fuerza de voz. Tenemos el primero, post office, gas station, rest room, coffee shop, tenemos drugstore, tenemos supermarket, tenemos bookstore, tenemos department store. Acá, en esta de acá, va. Ok. Oh my God, Marisol. Espero que pueda reconectarse y pues acá me puede avisar cualquier cosa. Ok. Tenemos acá bookstore, department store. ¿Qué sucede acá? Acá está en esta sílaba, en la sílaba del medio, department store. ¿Por qué? Si le colocamos la fuerza de voz a esta parte de acá, digamos que a esta palabra aquí, si se la colocamos aquí, diría post office y ahí estaría mal, ¿verdad? No lo estaríamos pronunciando como se debe. Por ende, es importante la fuerza de voz. Post office. Y si decimos, lo colocamos aquí la fuerza de voz, diría post office. Entonces ahí está incorrecto. Sería post office. Acá se también gas station. Gas station. Acá es lo que les dije. Cada vez que ustedes tengan una S y otra S así seguida, como la S solamente es un siseo, ¿verdad? Es eso. Nos vamos a saltar desde la primera S. Usted va a pronunciar la palabra de corrido. Gas station, gas station. No vamos a decir gas station. No, de un sol, así como dicen a los salvadoreños, de un solo gas station. Gas station, lo mismo para restroom, restroom. Y acá lleva la fuerza de voz, restroom. No vamos a decir red room, porque se escucharía raro, ¿verdad? Entonces es restroom. Tenemos coffee shop. Acá es el co. Coffee shop. Tenemos drugstore. Acá la tenemos en esta sílaba. Miren, drugstore. Acá tenemos en la primera sílaba, supermarket. Tenemos acá en la primera, acá tenemos también en esta sílaba de acá, bookstore. Y acá la tenemos en esta sílaba, department store, y así. Do you have any question about the stress? ¿Tiene alguna pregunta sobre eso del stress? Any doubt?
No No doubt. picture. No questions. Ok. Very good. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá dice check the pronunciation, que es lo que hicimos prácticamente, ¿verdad? Pero vamos a ver, esto lo vamos a dejar al final si nos queda el tiempo, ¿verdad? Y acá tenemos otro tema. We have another topic, and it is prepositions of place. Prepositions of place. Ustedes saben qué son las preposiciones de lugar, ¿verdad? Son todas aquellas palabras que nos ayudan a ubicar o la posición de un objeto, o así podemos dar direcciones también con eso, ¿verdad? Entonces, si nosotros conocemos ya, o sea, esto creo que es de los primeros, en su primer módulo, ¿verdad? Las preposiciones de lugar es un tema que se enseña pues desde el inicio. ¿Por qué? Porque vamos a seguirlas necesitando más adelante, ¿verdad? Entonces tenemos prepositions of place. This is in order to give directions. Entonces acá tenemos la definición. And it says, prepositions of place. The prepositions of place are placed after the main verb, which is usually the verb to be. To be in any of the past, present, or future tenses, and in both its simple and compound form. Dice que las preposiciones de lugar se colocan después del verbo principal, el cual usualmente es el verbo to be. Necesitamos el verbo to be para poder decir la ubicación, la posición o la dirección de un objeto, ¿verdad? Necesitamos el verbo to be. Esto puede ser en el pasado, en el presente o en el tiempo futuro, en cualquiera de los tenses, en cualquiera de los tiempos. En both y en ambas, en su forma simple y en su forma compuesta. Entonces, ahora vamos a ver qué son esas preposiciones de lugar y cómo podemos dar direcciones, cómo le podemos dar utilidad a esas prepositions, ¿verdad? Y acá tenemos prepositions of place. Tenemos algunas, estas son algunas, las más comunes cuando se trata de dar direcciones, ¿verdad? We have prepositions of place. Tenemos la primera que es on, que significa sobre, on. Tenemos on the corner of, en la esquina de, on the corner of, en la esquina de, across from, al cruce o al cruzar. Tenemos next to, es junto a, next to es junto a, y tenemos between, que es en medio de dos cosas, ¿verdad? Between. Acá tenemos unos ejemplos. The department store is on Main Street, así como pueden ver acá. The department store is on Main Street. Here is the department store. Y aquí está la calle principal, Main Street. Entonces dice la calle, la tienda, el departamento de eso puede ser de cualquier utilidad. The department store is on Main Street. El department store está sobre la calle principal. Mira, así como acá. Sí, esto es para dar direcciones, ¿verdad? Acá tenemos, it's on the corner of Main and First. Está en la esquina de la primera, de la principal y de la primera calle, ¿verdad? Así nos quiere decir. Y on the corner of, acá, está en la esquina de la calle principal y de la primera avenida, de la primera avenida. It's across from the park. It's across from the park. Está al cruzar el parque. Here is the park. Here's the department store. The department store is across from the park. Está al cruzar, ¿verdad? Here we have next to, junto a. It's next to the bank. Here we have the bank, and here we have the department store. So the department store is next to the bank. Está junto al banco, ¿verdad? And here we have between. The bank is between the department store and the restaurant. The bank is between the department store and the restaurant. Here we have, acá está the department store, acá está el banco,
y acá está el restaurante. So, the bank is between the department store and the restaurant. Y así, esa es la manera en la que podemos utilizar las prepositions of place in order to give directions. So, now we are going to continue here. Les voy a explicar un poquito más sobre lo de las preposiciones para que se les facilite, ¿verdad? Here we have the first one, the word in. In indicates something to be present in a place or enclosure. It does not say particularly where, but it gives an enclosure to the noun it connects with. Por ejemplo, your shirt is in the closet. Does not indicate an exact place. Dice que la palabra in nos indica que algo está dentro de algo, pero no especifica dónde, ¿verdad? Un lugar, una posición exacta, un lugar exacto de donde esté. Eso se refiere. Significa dentro, ¿verdad? Entonces tenemos your shirt, un ejemplo, is in the closet. Nos está diciendo que está en el closet, está en el armario, pero no nos está indicando el lugar exacto, ¿verdad? Vale, tenemos la segunda. He lives in Australia. He lives in Australia. Está diciendo que vive en Australia, pero no dice exactamente dónde, ¿verdad? Acá tenemos otro. Alex works in that building. Si quiere decir que Alex nos dice que trabaja en ese edificio, pero no exactamente dónde es que trabaja, literalmente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, how would you say si alguien les pide que lo hagamos como específico? How would you say that? ¿Cómo lo diríamos? Si decimos your shirt is in the closet, ¿qué otra preposición utilizarían para indicar el lugar exacto de dónde está esa camisa? What prepositions of place would you use in this sentence to explain or to show an exact place? ¿Cómo demostraríamos? ¿Cómo diríamos el lugar específico donde está esa camisa? Let me help you. Por ejemplo, si dice, your shirt is in the closet. Yo puedo decir, okay, your shirt is in the closet. It is next to the pink dress. Está junto al vestido rosa. Eso les especifica un lugar. Entonces, a eso nos referimos. In significa que está dentro de algo, pero no dice específicamente o exactamente dónde, ¿verdad? Ahora tenemos la preposición at. At indicates an exact place. Esto nos indica un lugar exacto, ¿verdad? Porque yo puedo decir, podemos decir, in the country. My favorite celebrity is in the country. Puedo decir que mi celebridad favorita está en el país. No estoy especificando dónde, ¿verdad? Pero si yo digo, my favorite artist is in the country, she is at the mall. Si yo digo, ella está en el centro comercial, en el mall. Entonces ahí sí estoy especificando y para eso nos sirve at. Por ejemplo, at. Tenemos at indicates an exact place. Tenemos example, he is at the doctor. Él está, sorry, he is at the door. Él está en la puerta. Es algo específico, ¿verdad? He is at the door. I am standing at 13-4 George Street. Estoy en la calle George Street, en la calle 13 cuartos de George Street. Entonces tenemos, esto es lo está especificando dónde, ¿verdad? Por ejemplo, he is at home. Él está en casa. He is at home. Porque podemos decir, my mother is in the United States. She is at home. Ahí sí, ¿verdad? Si yo digo, my mother is in the United States, no estoy diciendo específicamente dónde es que está, ¿verdad? Solo estoy diciendo que pues está en los Estados Unidos. Pero si yo digo, she is at home,
Ella está en casa. Ahí sí estoy especificando. O puedo decir, she is at the mall. Ella está en el centro comercial. Así. Entonces, do you have any question con estos dos? Este nos ayuda a decir que sí está en algo, pero no nos está ayudando a especificar, sino que está en general, ¿verdad? Sí está. Y este de acá nos ayuda a especificar dónde es que está. Ambos, no, ambos se ayudan uno al otro, ¿verdad? Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Or no questions. Okay, we are going to continue. Y acá tenemos otros, algo otras preposiciones. Tenemos on. On indicates a position above but touching the object. Acá está bien específico, miren. Dice que on nos indica una posición encima de algo, pero tocando el objeto. Por ejemplo, the phone is on the table. The phone is on the table. Quiere decir que el celular está sobre la mesa. Significa que el celular está tocando la mesa. The phone is on the table, que se está tocando, ¿verdad? Entonces tenemos otro ejemplo. He is on the third floor. Significa que está y pues está tocando el tercer piso. Tenemos sit on the sofa. Siéntate en el sofá. Significa que se sentará sobre el sofá, se sentará y lo tocará. A eso se refiere on. Now we have above. Above. ¿Cuál es la diferencia entre on y above? On, pues lo está tocando y pues acá above nos dice que indicates a much higher position than the preposition on does. Dice que nos indica una posición más alta en la que, de la que la preposición on significa, ¿verdad? And it said, it also indicates something out of reach. Indicates something out of reach. Significa que, ok, este está encima, este de acá está encima, on, pero lo está tocando. Y above está encima, pero no lo está tocando porque está en una posición más alta. Por ejemplo, the sky is above my head. El cielo está encima de mi cabeza. Quiere decir que está en una posición, o sea, está arriba, pero no lo está tocando, ¿verdad? Entonces, tenemos hold your hands above your head. Pon tus manos o mantén tus manos arriba de tu cabeza. Esto no quiere, es si nosotros las ponemos acá, ¿cuál usaríamos? Usaríamos on. Pero si las ponemos nada más así, estamos diciendo above, porque no está tocando nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere. Stars are above the sky. Las estrellas están encima del cielo o arriba del cielo, ¿verdad? Entonces, significa que no las está tocando, porque está en una posición más alta, ¿verdad? Entonces, tenemos over. Over means a position between on and above, which is not touching. Tenemos la palabra over que significa lo mismo sobre, pero que esta tampoco la está tocando y es un intermediario entre on y above, entre esas dos. Entonces tenemos, pero igual no la está tocando, pero tampoco es que esté a una distancia muy larga como para decir el cielo está arriba de mi cabeza, ¿verdad? Entonces en este caso es una distancia más corta, pero no lo está tocando, ¿verdad? El objeto, eso significa over. Los tres significan sobre, pero cada uno con su contexto, ¿verdad? Entonces, over means a position between on and above, which is not touching. As an example, there are clouds over the hills. Hay nubes sobre las montañas. Hay nubes sobre las montañas. A bird flew over my head. Un pájaro voló encima de mi cabeza, o sea, no voló a la gran distancia, pero tampoco tocó mi cabeza. A eso se refiere, es una distancia, un intermedio, ¿verdad? And it says, my flat is over that shop. Mi apartamento está sobre esa tienda.
Significa que no la está tocando, pero tampoco está a una distancia muy grande, ¿verdad? Entonces, hasta acá. Do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Con esas tres. No question, right? Ok, esas tres. Chair. Yes, tell me. Estoy teniendo problemas para escuchar, listen, de clase. Oh. He entendido poco los conceptos, por la lluvia que está algo fuerte en la casa. Está bien, no hay problema. En este caso, lo que puedo hacer es que le puedo compartir el link de esta clase por si usted está teniendo problemas y pues así usted puede escucharla cuando pueda y cuando ya no esté lloviendo. Bueno, no sé si me escuchó ahorita, ¿verdad? ¿Se lo voy a escribir acá? Sí, yes, un poco. Okay, Ok, very, very good. Entonces así. Thanks, teachers. Ok, you're welcome. Así vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, now we have, acá tenemos estos dos. Recuerden que estos dos significan lo mismo, pero en contexto diferente. Estos tres significan lo mismo, pero en contexto diferente. Y esto también significa lo mismo, pero en contexto diferente. Now we have under. Under significa debajo, ¿verdad? Debajo. Under is the opposite of on. Es lo opuesto a on. On es sobre y under es debajo. Tenemos and means below of the surface of something. Y significa debajo o bajo la superficie de algo. Eso significa, esa definición está muy explícita, muy detallada, así que se entiende mejor, ¿verdad? Under is the opposite of on and means below the surface of something, que está debajo de la superficie de algo, ¿verdad? Entonces tenemos, the cat is under the table. El gato está debajo de la mesa. The carpet is under my feet. It's very soft. The carpet under my feet is very soft. La alfombra bajo mis pies es muy suave. That book is under my glasses. Ese libro está debajo de mis lentes. Entonces, ahora tenemos below. Below indicates something at a slightly lower position than what under indicates. Ok, tenemos acá under, para hacerlo más específico, under es que está a una distancia muy corta, está muy corta que incluso puede estar tocando, ¿verdad? Por ejemplo, en esta de acá, that book is under my glasses. Ese libro está debajo de mis lentes, o sea, los lentes estaban sobre el libro. Significa que se estaban tocando, ¿verdad? La diferencia entre under y below es que below indica una distancia más abajo, ¿verdad? Algo que está más abajo. Y tenemos, I have a scar just below my right eye. Tengo una cicatriz justo debajo de mi ojo derecho. Entonces, acá tenemos, I have a scar just below my right eye. Significa que tiene una cicatriz abajo, pero más abajo, porque si usamos under, queremos decir que la tiene debajo del ojo, ¿verdad? Debajo de la superficie. Pero si decimos below, es porque está abajito. Significa que en el rostro abajito tiene una cicatriz. Acá tenemos otro ejemplo. Do you see the line below the paper? ¿Ves la línea debajo del papel? O sea, la línea debajo bajo el papel significa que es visible, ¿verdad? Porque no está debajo, literalmente no está bajo la superficie, sino que solo está más abajo, una posición más abajo. Tenemos, please don't write below this line. Por favor, no escribas bajo esta línea. Significa que no va a escribir. No significa que debajo de la superficie, sino que una posición más abajo. A eso se refiere. Esto es, under es debajo de la superficie, o sea, debajo, y below es abajo, abajo, una posición más abajo, ¿verdad? Do you have any question with this?
¿Tienen alguna pregunta con estas dos? Or no questions? Okay, I think no questions. Y acá tenemos otra. Esto es muy importante, lo de las preposiciones. Incluso esta forma en la que están con la definición les será mucho más fácil, ¿verdad? Acá tenemos to y from. To indicates a motion in the direction of a place. Significa que indica el movimiento de o la dirección, en una dirección del lugar. Por ejemplo, he went to college. Él fue al colegio. Él fue a la universidad, perdón. He went to college. We are going to Mexico. Nos vamos a ir a México. We walked from the farm to the beach. Caminamos desde la granja hasta la playa. Indica un movimiento, ¿verdad? En la dirección del lugar. He went to college. Él fue a la universidad. We are going to Mexico. Vamos a ir a México. We walked from the farm to the beach. Entonces, tenemos la palabra from. From indicates the point of a place at which a motion, journey, or action starts. From indica desde dónde se empezó. Quiere decir como de o desde. It came from England. Él vino de Inglaterra. He came from England. England. Él vino de Inglaterra. We walked from the beach to the farm. Caminamos desde la playa hasta la granja. He drove here from Atlanta. He drove here from Atlanta. Él condujo hasta aquí desde Atlanta. Indica donde inicia algo. From, de donde inicia para, aquí dice, indicates the point of a place which a motion, journey, or action start. Donde inicia, ¿verdad? Y aquí indica el movimiento. De la en la dirección del lugar, ¿verdad? Entonces, acá tenemos otra y pues tenemos algunas otras más que las vamos a ver un poquito más rápido porque miren, tenemos varias. But don't worry, vamos a hacer lo posible por... Teacher. Yes. I have a question. Yes. Por la palabra to simplemente se ocupa cuando está en movimiento. Sí, por ejemplo, cuando okay. algo... Sí, no cuando está en movimiento, ¿verdad? Sino que algo que tomó movimiento. Una acción de movimiento. Movimiento. Entonces, he went to college, we are going to Mexico. Es como el significa hasta, digamos, hasta. Por ejemplo, hasta donde se realizó la dirección, ¿verdad? Porque aquí dice, indicate a motion in the direction of place. Indica el movimiento en la dirección del lugar. Significa que, por ejemplo, lo vamos, para hacerlo más fácil, es como hasta, ¿verdad? Hasta. En el caso de he went to college, lo vamos a usar como a. He went to college. Él fue a la universidad. Indica que sí se movió. Sí se movió hasta la universidad, ¿verdad? Entonces, we are going to Mexico, lo vamos a hacer, vamos a ir a México. O sea, ahí es donde se dirige, ¿verdad? Se dirige a México. We walk from the farm to the beach. O sea, se dirigían a la playa. Entonces, caminaron desde la granja hasta la playa porque hasta allá se dirigían, ¿verdad? A diferencia de from, que from indica el punto de inicio. El punto de inicio. Y así las tenemos. No sé si está claro así o do you still have questions, Marlon? Yes. Okay. Sí, está claro. Gracias. Very good. Entonces tenemos into y out of. Tenemos into indicates a motion towards going inside something. It has many uses. Into es cuando el movimiento va hacia adentro de algo. Cuando el movimiento va hacia adentro. Por ejemplo, he came into the house. Él vino adentro de la casa, o sea, hasta adentro de la casa. The police broke into the bar. La policía irrumpió dentro del bar. My car crashed into a street sign. Mi carro se chocó dentro de una señal de tránsito, ¿verdad?
Eso significa el movimiento que va hacia adentro de algo, into. Tenemos out of, out of. Out of mean the opposite of into. Esto es lo contrario de into, ¿verdad? Indicates a motion towards outside of something. Esto indica el movimiento de algo hacia adentro y este indica el movimiento de algo hacia afuera. Por ejemplo, he is going out of the town. Él se va fuera del pueblo. Get out of my house. Sal de mi casa. Salte de mi casa. Please remain out of this. Por favor, mantente fuera de esto. Not indicating a place, but an issue. No indica un lugar, pero indica una situación, ¿verdad? Eso es lo que significa out of. Es lo contrario de into. Entonces, tenemos otros. Tenemos through. Through indicates a motion in the middle of something. Through significa el movimiento en el medio de algo. Por ejemplo, we drove through the tunnel. Condujimos a través del túnel. Significa a través, a través. They came through a forest. Ellos vinieron a través de un bosque. They came through a forest. He came through a wedding gate. Él vino o él entró en una puerta de boda. Entonces, significa through. Through significa a través y dice que indica el movimiento en el medio de algo, o sea, a través, ¿verdad? Tenemos across. Across means going to the other side of a river or road or something straight. Esto puede ser una calle, un río, un camino, ¿verdad? Entonces, tenemos, he went across the river. Él cruzó el río, ¿verdad? He went across the river. I walked across the road. Yo caminé al cruzar el camino. Cruzar el camino. My house is across the bank. Mi casa está al cruzar el banco. There is a road between the house and the bank. Significa que hay un camino entre la casa y el banco. Entonces puede decir, mi casa está al cruzar el banco. My house is across the bank. Eso significa across. Tenemos beside. Beside means at the side of, next to something. Beside significa que está cerca de o a la par de, al lado de. Beside means at the side of something. Significa que está al lado de algo o junto a algo. Tenemos los ejemplos. The car beside the cycle is mine. El carro al lado de la bicicleta es mío. He is standing beside the shop. Ella está parada al lado de la tienda. I will always be beside you. Yo siempre voy a estar a tu lado, ¿verdad? O junto a ti. Eso significa beside. Now we have in front of. In front of means a position facing someone or something. In front significa que está enfrente de algo. Por ejemplo, he parked his car in front of my house. Él parqueó su carro enfrente de mi casa. I have a pool in front of my rest house. Tengo una piscina enfrente de mi casa de descanso. He was nervous in front of me. Él estaba nervioso enfrente de mí. Eso significa in front of. Now we have behind. Behind means at the far side of something. Might be out of sight. It is opposite of in front of. Es lo opuesto a enfrente de. Significa detrás. Behind significa detrás. Acá tenemos el ejemplo. He parked his car behind my car. Él parqueó su auto detrás de mi auto. I have a pool behind my house. Yo tengo una piscina detrás de mi casa. Go behind that tree. Ve detrás de ese árbol. Tenemos by. By means near or next to something or someone. Esto significa estar cerca de alguien o a la par de algo, ¿verdad? He has a house by the river. Él tiene una casa y by se lee como, así como en español decimos por, ¿verdad? He has a house by the river. Él tiene una casa ahí por el río, por el río. Pero significa como cerca del río. I was standing by the car. Yo estaba parada
por el carro o cerca del carro. Mi apartamento está por el salón o está cerca del salón. Eso significa by. Now we have up. Isa, ya nos faltan poquitas. We have up. Up means a motion towards a higher place or position. Example, indica que está arriba de algo o en una posición más alta, ¿verdad? We were climbing up the mountain. Estábamos escalando arriba de la montaña. Lift your hands up. Levanta tus manos hacia arriba. John is going up to London. John está yendo arriba de London. From a lower place of the country. Digamos que viene de un lugar más, está en una posición más abajo en el país, ¿verdad? Climb up the stairs. Sube arriba las escaleras. Ahora tenemos down, que es lo opuesto de up. Es abajo. Y dice, indicates the opposite meaning of up. It means a motion towards a lower place or position. Esto indica una posición más abajo, ¿verdad? He was walking down the river. Él estaba caminando hacia abajo al río. I am climbing down the hill. Estoy bajando la montaña. Go down the stairs. Ve abajo las escaleras. Eso significa down. Tenemos between. Between indicates something, someone in the middle of two other things. Esto significa que está en el medio de dos cosas o personas, pero solamente dos. Alex is sitting between Robin and Robert. Alex está sentado entre en medio de Robin y Robert. The cat is between two boxes. El gato está en medio de las dos cajas. This matter is between you and him. Este problema es entre tú y él. Y tenemos among, que es diferente. Among indicates something or someone to be in the middle of three or more other things or person. Among, como este solamente es entre dos cosas, among es entre tres cosas en adelante o más. Entonces tenemos, por ejemplo, acá, Alex is sitting among the patients. Alex está sentado entre los pacientes, significa entre. He is the best among them. Él es el mejor entre todos ellos. Among all the people, John had the courage to speak up. Entre todas las personas, John tuvo el valor para hablar. Y eso significa. Okay, guys, that's it for today. Because of the time, vamos a dejar las questions, las preguntas para el grupo de WhatsApp. Es por eso que no les deje práctica, porque es un tema que requiere mucho, mucho de estudiar. Así que, for tonight's class, there's no practice. No tenemos práctica para la de hoy, pero sí les voy a compartir la diapositiva para que puedan estudiarlo. Así que, guys, espero pues que les haya ayudado. Yes, tell me. I have a question. Where can I see the recording class? Okay. Les voy a mandar por ahí en WhatsApp, les voy a mandar el link de la lista o de la clase, bueno, de hoy, cuando la suba. Puede ser que se las mande un poco ya más tarde, como eso de las 11, porque necesito subirlas y todo eso. Así que yo les voy a mandar el link y les voy a mandar las diapositivas para que les sea de ayuda. Así que, okay. Thank you. Guys, you're welcome. Thank you so much for your attendance, your punctuality, and your attention. I appreciate it. Y pues nos vemos tomorrow. See you tomorrow, guys. Have a good night. Have a wonderful night. Thank you, teacher. See you. Bye-bye. See you. Bye, teacher. Bye. Have a good night. Good night, teacher. Good night. Have a nice night. Good night, teacher. Bye-bye. Bye-bye. Good night. See you tomorrow.